Hola, buenas. ¿Cómo les va? Perdonen, perdonen los cambios de horario y las tardanzas, porque bueno, tenía unas audiencias del turno y se me complicó un poco, pero bueno, ahora estamos, ya estamos acá. Espérenme que vean si estamos grabando. Estamos grabando bien. Que ingresen todos. Bueno, creo que ya estamos todos. Bueno, listo entonces, ya estamos todos, me parece. Bueno, como les decía, perdonen de nuevo el tema de los tiempos, pero se complicó hoy el día laboral. Yo quería hacer un pequeño quería hacer un pequeño repaso o un tránsito por lo que nos queda de las corrientes criminológicas, las teorías criminológicas. Ustedes estuvieron trabajando con Santiago y con Marcelo, empezaron con el positivismo con Santiago, trabajaron también Merton, es decir, las teorías de la tensión o de la anomia. Y con Marcelo, si no me equivoco, trabajaron el realismo de izquierda y las teorías del etiquetamiento. Creo que hasta ahí llegaron, ¿no? El realismo de izquierda no llegamos a terminarlo, profe. Dijo que hoy lo iba a terminar usted. Ah, bueno. No me dijo nada, pero bueno. Ahora charlamos un poquito de eso. Yo lo que voy a hacer es un paneo general sobre algunas teorías que ustedes van a encontrar en los textos. Fíjense que hoy subí un texto de comentarios sobre teorías criminológicas, que es el libro de Larrauri y Cid, que está muy bueno para los que o las que tengan alguna duda o les resulte complejo es algo de lo que puedan leer en el texto de Barata o también en el texto de Gustavo Franceschetti, que lo tienen para leer, espérenme que hay gente esperando. Así que ese texto, aprovéchenlo, está bueno, es muy, muy, muy fácil de leer, es muy, muy para principiantes, digamos. Así que para ustedes me parece que les puede servir mucho. Vamos a retomar ahí un poco cuando trabajaron el positivismo. Ustedes saben que el positivismo
aparece en el siglo XIX como una doctrina que fundamentalmente tiene una idea que es muy trascendente, muy importante. El positivismo en general, no solamente el positivismo criminológico, sino que el positivismo en ciencias sociales, pero también el positivismo jurídico, así hay muchas ramas del positivismo, ustedes lo saben porque algo seguramente han estudiado en la facultad, en alguna materia, tiene una idea que es muy trascendente, medular, que es que se intenta desde el positivismo trasladar los métodos y las teorías de las ciencias naturales a las ciencias sociales. Esa era un poco la pretensión del positivismo. Pretendía ser científico, una pretensión de cientificidad en el positivismo. ¿Qué es importante del positivismo que a nosotros nos interesa para empezar a pensar las otras teorías criminológicas? Que las teorías criminológicas que le siguieron al positivismo, sobre todo en el siglo XX, lo que hacen es dialogar con el positivismo y disputar con el positivismo muchos de sus postulados. O sea, el positivismo es muy importante por varias razones, pero hay una que es muy central, que es que sus postulados están atravesando muchas de las instituciones que hasta hoy en día a nosotros nos interesan analizar. La cárcel, la policía, el sistema de justicia, la administración de justicia. Mucho de la ideología, de la estructura de pensamiento, las formas de mirar el delito y el control del delito, estas instituciones están de algún modo informadas por el positivismo, aunque no lo digan expresamente. Cuando la policía habla de tener por portación de cara, por ejemplo, ¿no? Cuando la policía dice que hay personas sospechosas, lo que Máximo Sosso llama la táctica de la sospecha, está, sin saberlo, utilizando postulados del positivismo. ¿Y cuáles son estos postulados? Bueno, la idea de que el delincuente es alguien extraño, alguien distinto, alguien que tiene una patología, alguien determinado biológicamente, o determinado socialmente, o determinado ambientalmente. ¿Me van siguiendo con esto? Esto es lo central, digamos, ¿no? La determinación biológica, social o ambiental. Ahora, ustedes vieron que, por ejemplo, Merton y la teoría de la anomia, la teoría de la atención, de algún modo disputan esta idea del positivismo y se pelean con el positivismo, ¿no? Digamos, intentan romper con el positivismo. Y de ahí para adelante, como les decía, muchas de las doctrinas o corrientes de pensamiento o escuelas que ustedes van a ir leyendo se pelean con el positivismo de una manera u otra. Algunos tienen posturas más cercanas, otras más lejanas al positivismo. Una de las que tiene posturas más cercanas es la Escuela de Chicago. Yo les dejé un documentito hecho por mí, pero bueno, en el libro de Larrauri y Sid también van a encontrar una buena semblanza de la Escuela Ecológica de Chicago. La Escuela Ecológica de Chicago es, como bien lo indica su denominación, una escuela propiamente dicha, pero que en realidad tiene muchos autores que tienen muchos matices también entre sí. En realidad forman parte los autores de esta escuela del Departamento de Sociología de Chicago, que es una universidad muy conocida en Estados Unidos, la Universidad de Chicago, que tiene un departamento de sociología muy importante, y hay muchos sociólogos importantes que han estudiado ahí. Y estos autores son muy importantes porque particularmente comienzan a estudiar sociología de una manera que era muy rara en ese momento. A estudiar lo que se llamó la microsociología. A empezar a estudiar problemas chiquitos de la ciudad. Entonces, estos investigadores, Robert Park, Ernest Burgess, por ejemplo, son los dos más conocidos, pero hay otros, un montón de otros autores que trabajan en esta clave. Lo que hacían era investigar en la ciudad, salían a la ciudad a investigar. Entonces estudiaban, por ejemplo, las personas en situación de calle, estudiaban
a las bandas juveniles de jóvenes que cometían microdelitos. Estudiaban problemas de la ciudad. ¿Pero por qué les interesaba estudiar los problemas de la ciudad? Porque Chicago había crecido en muy poco tiempo, un lapso de 50, 60, 70 años, de ser una muy pequeña aldea, un pueblito, a convertirse en una ciudad de 3 millones de habitantes. 3 millones de habitantes que además crecieron con la inmigración europea, sobre todo, y también, bueno, la inmigración asiática, pero fundamentalmente la inmigración europea. Una inmigración que además hizo colapsar la ciudad y generaba una sensación de caos y de desorden, ¿no? Esto que vemos en las películas de la mafia, por ejemplo, de principio de siglo, ¿no? La pequeña Italia, la pequeña Irlanda, el barrio chino, ¿no? Estas cosas que se ven en las películas, ¿no? De este aparente caos migratorio de distintas corrientes inmigratorias, de distintos grupos étnicos que pugnaban entre sí por un espacio, ¿no? Donde la ciudad estaba en un momento de cambios, ¿no? Porque evidentemente en muy poco tiempo la ciudad se convierte en una megalópolis para la cual no estaba preparada y obviamente va a haber conflictos y quilombos en la ciudad, ¿no? Algo muy parecido le sucedió a Rosario, por eso a Rosario le dicen la Chicago Argentina, no por esto del delito y demás, que por ahí lo que la gente en general cree, sino por las similitudes geográficas y también migratorias y de construcción de la ciudad de principio de siglo de Rosario. Rosario es una ciudad que tiene un puerto como Chicago, es una ciudad portuaria con todos los quilombos que ustedes se imaginan también y conocen de una ciudad portuaria, y las actividades legales e ilegales que ahí se manejan. El que vio la serie, ay, bueno, tengo estos baches. La serie de los policías, esta famosa, la escucha me sale en castellano, ¿cómo se llama en inglés? The Wire, The Wire. The Wire, ahí está, The Pero esa Wire. es de Baltimore. Ah, Hiciste no, un el puerto de apuntador, Baltimore. hiciste un apuntador. Bueno, ustedes, es la ciudad de Chicago, digamos, la parte portuaria y una parte justamente de los sindicatos, del puerto, etc. Bueno, pero The Wire es en Baltimore, no en Chicago. Claro, sí, ah, es verdad, es en Baltimore, es verdad. Bueno, es una ciudad portuaria, es cierto, claro. Bueno, me estoy confundiendo, estoy mezclando series en realidad. Estoy mezclando series, ya me voy a acordar cuál es la otra. Pero bueno, la cuestión es esto del crecimiento exponencial de la ciudad en muy poco tiempo y la necesidad de abordar los problemas de la ciudad. Entonces, lo que estos querían era ir a investigar la ciudad de manera bastante extraña para la época, ¿no? Se iban a caminar la ciudad y a conocer lo que pasaba en la ciudad. La cuestión ahí, que ustedes van a encontrar como cuestiones teóricas fundamentales, es esto de el concepto de desorganización social, como concepto más importante en la Escuela de Chicago. ¿En qué consiste este concepto? Ustedes van a ver que los teóricos de Chicago imaginan la ciudad como una ciudad construida geográficamente en círculos concéntricos. ¿Qué significa esto? Que hay una zona central de la ciudad, el centro de la ciudad, como si fuera la peatonal San Martín acá, donde se radicaban las industrias. Esta es una ciudad industrial muy fuerte en ese momento. Chicago es una ciudad industrial muy fuerte. Donde se radicaban las industrias. Por esta radicación de la industria, que genera contaminación, que genera movimientos constantes de gente, genera además una zona céntrica muy abandonada. También aquí en la zona céntrica se radicaban los inmigrantes, porque eran las zonas más baratas para vivir. ¿Por qué? Porque eran las más sucias, las más deterioradas, las más abandonadas por el Estado. ¿Y qué ven ellos? Que en esta zona céntrica, donde se radicaba la inmigración y se radicaban las industrias, también estos inmigrantes que se radicaban
en un punto se iban yendo también de estas zonas cuando conseguían tener mejores condiciones económicas. Entonces, estas zonas céntricas las denominan la zona de transición. La zona de transición. ¿Por qué? Porque hay un continuo movimiento de gente que llegaba eventualmente por lo barato de los alquileres y lo barato de poder vivir ahí, pero cuando tenían una mejora en su situación económica, se iban a la periferia. Y en la periferia habitaban los ciudadanos con mejor poder adquisitivo. ¿Qué dicen ellos? Bueno, esta zona de transición es una zona donde el control social falla. ¿Por qué falla el control social? Porque la gente está en continuo movimiento y no se llegan a construir valores firmes. La gente no se conoce. Vos no le podés decir al vecino, che, rescatate un poquito, no robé en el barrio, porque no te conoces. Es decir, empiezan a suceder cosas que tienen que ver con este continuo movimiento de gente, que dificulta, espérenme que tengo alguien en sala de espera, que dificulta el control social. Esto parte de la base de la idea de que cuando hay gente que vive hace mucho tiempo en una zona determinada, el control social es más firme, ¿no? ¿Por qué? Porque te conoces hace mucho tiempo, se genera comunidad de algún modo, ¿no? ¿Qué van a decir también los teóricos de Chicago? Que esto produce desorganización social. Y esta desorganización social, como les decía, aumenta la tasa de delitos. Hay tres puntos que ellos van a marcar como esenciales para construir este concepto de desorganización social, que tiene que ver con tres cuestiones que suceden cuando hay esta ausencia de control social. La primera tiene que ver con la incapacidad de asociarse. Es decir, como esta es una zona de transición, decían ellos, donde la gente está en continuo movimiento y no se queda a vivir mucho tiempo, no hay clubes de barrio, no hay centros comunitarios, no hay vecinales que puedan mejorar la zona y construyan comunidad, construyan lazos sociales que permitan generar mayor control social. ¿Se entiende esto? Al haber mayor movilidad, hay menos control social, porque hay menos capacidad de asociacionismo. La segunda cuestión tiene que ver con, al ser zonas más pobres, los padres tienen que trabajar y pueden controlar menos a los hijos. Están menos encima de los hijos, y los hijos, bueno, ahí probablemente estén más tiempo en la calle y se vinculen con actividades que pueden ser delictivas. Y ahí aprendan actividades delictivas. Y en tercer lugar, algo que tiene que ver con lo anterior, la mayor cantidad de delincuencia adulta, que es quizás más una consecuencia que una condición de la desorganización social. Pero bueno, las tres condiciones se retroalimentan. Fundamentalmente, acá se ve muy claramente una cuestión que está muy marcada en la escuela de Chicago, que es la idea de que la desorganización social produce mayores tasas de delitos. Y además, esta idea de escuela ecológica, porque así se denominan ellos, ellos hacen ecología social, tenía que ver justamente con analizar al sujeto en el medio ambiente, no, las condiciones medioambientales que producían delito. Si ustedes leen, si quieren les subimos algo de eso, más de los autores en términos de textos originales, van a ver que todo el tiempo, por ejemplo, Park, Robert Park, lo que hace es parangonar la ciudad con un organismo vivo, y todo el tiempo haciendo analogías con la naturaleza. Algo que también está muy presente en el positivismo, ¿no? Si ustedes lo recuerdan, lo leen de alguno de los textos, van a ver que el positivismo también hace un parangón con los organismos vivos. ¿Lo recuerdan a eso? Bueno, esto es una idea también muy presente en muchos autores, pero la Escuela Ecológica de Chicago lo trae
muy, muy claramente. Es muy importante esta escuela porque hay muchas políticas públicas que están asociadas a esta idea de la necesidad de mejorar el medio ambiente para que no haya delito. Les pongo un ejemplo que obviamente las políticas públicas no lo van a decir directamente, pero sí va a estar presente en el discurso tácito de los políticos, ¿no? De la agencia política en general. El plan ABRE, por ejemplo, acá en Rosario, que es un plan que intentaba mejorar las condiciones de vida de la población de los sectores populares, cuando uno escuchaba al intendente en ese momento o al gobernador, cuando se lanzaba el plan ABRE, hablaban de la incidencia que tenía mejorar las condiciones de vida de la población en la vida de las personas, en mejorar la vida de las personas, ¿no? Y eso a su vez también, al mejorar la vida de las personas, también iban a bajar las tasas de delito. ¿Por qué? Acá hay tácitamente una idea propia de la ecología. Si mejoramos el medio ambiente, si erradicamos la villa, por ejemplo, la vida va a ser mejor. Y por lo tanto, la gente va a delinquir menos. ¿Se entienden cuál es la lógica? Algo que va a ser muy discutido posteriormente, y que además está muy vinculado a la idea positivista del positivismo social, sobre todo, ¿no? De Ferri, ¿no? La idea de que el medio ambiente y las condiciones sociales, la pobreza, la falta de educación, etcétera, producen delito. No es algo tan nuevo tampoco. Pero lo que sí es nuevo es esta idea muy, muy clara de parangonar medio ambiente natural con medio ambiente comunitario, digamos. La ciudad con un organismo vivo, con un organismo natural. Seres vivos con la ciudad. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Díganme si no. Es muy importante tener en cuenta esta teoría porque tiene mucha incidencia en políticas públicas posteriores. En la década del 70, del 80, las políticas, por ejemplo, de vivienda en Estados Unidos, las políticas que hacen a la prevención situacional también, que hacen a la mejora de vida, a la prevención social también. Es decir, hay toda una serie de políticas sociales que se pusieron en marcha en la década del 70 y el 80 en Estados Unidos y en Europa, que están muy vinculadas con esta idea, ¿no? Con esta idea de mejorar las condiciones sociales para que la gente viva mejor y por lo tanto no haya delito. Y es algo que también está tácitamente en muchas políticas públicas nuestras, ¿no? Y en el sentido común, ¿no? A cualquiera de nosotros, si no hemos leído demasiado, se nos ocurre como una idea genial la idea de urbanizar las villas o los barrios populares para que no haya delito. Como que si la gente tiene cloaca, no va a cometer delitos, ¿no? O la gente tiene una casa digna, no va a cometer delitos. Esa es una idea. Es una idea. Ahora, es discutible también. Es discutible, ¿no? Ustedes lo han visto cuando hablaron un poco del realismo de izquierda, ¿no? Digamos, y esta idea de pensar el problema mucho más integralmente, ¿no? Que lo vinimos diciendo en clases anteriores, ¿no? Esta idea de pensar el problema integralmente, de pensarlo no solamente desde una sola variable. ¿Se va entendiendo esto? Entonces lo vamos a volver a ver igual, ¿no? No se asusten, pero váyanlo pensando, váyanlo analizando. Hasta acá la escuela de Chicago. El delito de cuello blanco, Sutherland. Un autor también muy importante. ¿Por qué es importante este autor? Porque este autor empieza a pensar en la década del 30 algo que hasta ese momento no se había pensado nunca, que es el concepto de selectividad penal. Ustedes lo han leído alguna vez, seguramente en Penal 1 o alguna otra materia, la idea de que el sistema penal es selectivo. ¿Qué significa esto? Que del universo de delitos que existen y se cometen habitualmente, solo una pequeña parte transita por el sistema penal. Y esa selección que hace el sistema penal tiene que ver con determinadas circunstancias o condiciones que generalmente tienen que ver con la vulnerabilidad de aquellos sujetos que pertenecen a algunos sectores sociales, ¿no? ¿Lo entienden esto? Sí. Lo han leído alguna vez, seguramente.
Bueno, el que descubre esta idea es Edwin Sutherland, a través de un texto muy famoso que se llama Delito de Cuello Blanco. Sutherland lo que hace es investigar los delitos de las 50 mayores corporaciones de Estados Unidos. Como si nosotros acá decimos Techin, Coca-Cola, Asindar, Vicentín, etcétera, etcétera, Clarín, etcétera, 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 ¿no? Las grandes corporaciones. Y lo que él descubre en esa investigación es que habitualmente las infracciones que cometían estas corporaciones, que eran infracciones muy graves, delitos ambientales, delitos económicos muy graves, que tienen mucha incidencia y mucha dañosidad social, no eran considerados delitos, por un lado, pero a la vez también muchas veces, cuando eran considerados infracciones, en los pocos casos que eran considerados infracciones, eran considerados delitos civiles, no eran considerados infracciones penales, con lo cual generalmente quedaban impunes. Esperen, miren que prendo la luz. ¿Qué significa esto? Hay niñas acá dando vuelta, como pueden escuchar. Aquí me vienen a pedir algo, porque ya estuvieron pidiendo antes. Les decía entonces, ¿qué significaba esto entonces para Sutherland? Bueno, la aparición de una categoría de delitos que no eran considerados delitos, justamente no eran considerados delitos criminales, que él llama delitos de cuello blanco. ¿Por qué lo llama delitos de cuello blanco? Para contraponerlo a los delitos de cuello azul, que son los delitos de los sectores populares. ¿Por qué delito de cuello azul? Por el mameluco, ¿no? El mameluco del trabajador, del obrero o del operario, ¿no? Que es realmente azul y en esa época también lo era. Y el delito de cuello blanco porque es el delincuente de camisa blanca, ¿no? El contador, el tipo que va de traje, ¿no? El abogado, ¿no? Aquel que delinque de una manera que es imperceptible. ¿Imperceptible por qué? Porque la sociedad no se siente víctima de delitos ambientales, ¿no? Yo mañana tiro en el río Paraná cientos de litros de veneno y seguramente no va a haber nadie que sea imputado, o probablemente si es imputado tampoco sea condenado, y si es condenado seguramente no será condenado a una pena de cárcel, ¿no? Ahora, si yo agarro un pibito robando con una trincheta un celular, seguramente será penado, condenado y estará mucho tiempo en la cárcel si es atrapado por el sistema, lo cual es muchas veces muy, muy sencillo. ¿Qué dice entonces Sutherland? Él construye una idea, un concepto que es el proceso de asociación diferencial a partir de esta idea de los delitos de cuello blanco. ¿Qué va a decir? Que el delito se aprende a través de un proceso. Se aprende a través de un proceso. La criminalidad es un proceso de aprendizaje. Por eso lo llama un proceso de asociación diferencial. ¿Por qué? ¿Quién va a cometer delitos? Dice Sutherland. Los va a cometer aquel que esté expuesto a mayor cantidad de definiciones favorables al delito. Aquella persona que está en un contexto familiar, educativo, social, donde hay mayores definiciones a cometer delitos que las que no lo hay, es decir, hay definiciones más favorables a cometer delitos que desfavorables a cometer delitos en un proceso de aprendizaje, va a ser un criminal, o está más expuesto a ser criminal, o a cometer delitos. En cambio, si las definiciones son desfavorables a cometer delitos, es más improbable que alguien resulte una persona que cometa delitos. Es un proceso de aprendizaje. Este aprendizaje se da en la familia, se da en la escuela, se da en el grupo de amigos, se da en el club, se da en cualquier lugar. ¿Por qué? Porque las personas transitan por diversas instituciones.
Y todos, dice Sutherland, estamos de algún modo en esas instituciones expuestos a definiciones favorables al delito. Ahora, también hay definiciones desfavorables. Gente que te dice, no, che, no cometas estos delitos. El cura del barrio, la profesora, el profe de educación física, los amigos, tu familia. Ahora, puede haber definiciones favorables como puede haber desfavorables. Cuando hay más definiciones favorables, vas a cometer delitos. ¿Se entiende esto? ¿Mm? Es muy importante el componente de aprendizaje en esto. Sutherland se pelea con la Escuela de Chicago en esta idea de desorganización social de la Escuela de Chicago. Sutherland va a decir, no, acá no hay una desorganización social cuando alguien comete un delito. No es que hay sectores que están desorganizados, sino hay una organización distinta. Esas personas se organizan distinto. Y se organizan en contextos, en grupos, donde las definiciones son más favorables a cometer delitos. La mafia. ¿No? El ejemplo de la asociación diferencial es la mafia, ¿no? La mafia de Don Corleone, del Padrino, pero también la mafia de, no quiero poner nombre, ¿no? De una familia que comete delitos porque tiene una gran empresa y a partir de eso comete grandes delitos. No sé si ustedes han visto una serie que está buenísima que se llama Sucesión, una serie norteamericana, bueno, muy buena, se la recomiendo, está en HBO, por ahí no es tan usado ese streaming, tan conocido, pero el que pueda acceder está buenísimo. Bueno, es la familia Corleone, la familia de algún presidente argentino, ¿no? Pongan el nombre que ustedes quieran. Bueno, Abril, no hay problema. La voy a dejar grabando, así que la pueden ver en la clase. ¿Se entendió esto? ¿Se entendió el concepto de asociación diferencial y de organización diferencial? ¿Mm? La familia Corleone, la familia de Michael Corleone, es una familia, en términos de Sutherland, donde hay un aprendizaje del delito. Si la ven al Padrino, lo ven al Padrino, van a ver que Michael Corleone va haciendo un aprendizaje, digamos, ¿no? Si ven Los Soprano, van a ver que Los Soprano está bien claro esta idea de aprendizaje. No sé si vieron esa serie también. Esa serie está bien claro. Y de hecho, Tony Soprano tiene que ir al psicólogo, digamos, por todas esas definiciones favorables al delito que recibió, si lo quieren pensar así. ¿Mm? ¿Se entendió esto? Bien. Vamos a la teoría de subculturas. No, vamos primero a psicoanálisis de delito. ¿Mm? Que ustedes lo van a encontrar, yo en realidad este tema no lo damos mucho, pero ustedes lo van a encontrar en el texto de Barata, entonces, para que les sirviera un poco como claves de lectura, para que lo entendieran bien, porque es muy difícil, la cuestión del psicoanálisis y delito es realmente muy complejo. Freud es uno de los autores más prolíferos y más interesantes para leer que existen, pero no porque haya sido alguien que escribe sobre delitos, sino para digamos, nutrirse de un pensador que es realmente extraordinario. Freud, piensen ustedes que comenzó a escribir en el año 1895, es decir, en el siglo XIX, y todavía hoy es un material que hay que leerlo, y lo que escribió Freud en ese momento es totalmente revolucionario, por eso es re interesante, pero es sumamente complejo, porque Freud además todo el tiempo fue cambiando su teoría, y fue modificando sus puntos de vista, y fue haciendo camino al andar de algún modo. Entonces, es complejo, es muy complejo las definiciones posteriores, las reformulaciones que hace Lacan. El psicoanálisis argentino es muy freudiano-lacaniano, es de la escuela francesa, es decir, siguen a Lacan en general. Entonces, los psicoanalistas argentinos en general siguen esa línea. Es bastante complejo y los conceptos son muy difíciles. Pero como ustedes se lo van a encontrar en el texto que tienen que leer, que es el texto de Barata, yo quería aunque sea tirar 3 o 4 líneas para que ustedes lo pudieran entender un poco. Sé que con Santi ustedes estuvieron trabajando esto porque Merton hace una referencia a Freud. Y ahora vamos a ver por qué.
Freud tiene un concepto que es bastante interesante. Freud habla de las pulsiones. ¿Qué son las pulsiones? Las pulsiones son tendencias, es una fuerza que los seres humanos tenemos en nuestro interior, una fuerza que está en términos fronterizos entre lo orgánico y lo psíquico, o sea, no es algo totalmente orgánico ni algo totalmente psíquico. Y esa fuerza, esa pulsión que tenemos los sujetos, tiene dos variantes. Freud habla de la pulsión de vida y la pulsión de muerte. ¿Me van siguiendo? Esto lo han visto en la escuela, quizás, porque es propio, es básico, ¿no? Freud básico, Freud para principiantes, ¿no? Estas pulsiones de vida y de muerte se manifiestan. La de vida a través de una energía que ustedes seguramente la han escuchado mencionar alguna vez, que es la libido, que es la energía sexual, la energía erótica. De hecho, Freud a la pulsión de vida la llama Eros, por el dios de del sexo, de la vida, del erotismo, ¿no? Que no se refiere al sexo como reproducción y al sexo como nosotros lo conocemos, sino se refiere al sexo o al erotismo en términos de energía de vida, que intenta reproducir la vida. Esa es la pulsión de vida en el ser humano, la pulsión que tenemos hacia la vida, ¿no? No solamente lo que tiene que ver con lo estrictamente sexual, sino lo que tiene que ver con la reproducción de la vida humana en general, a la reproducción de la vida y a la conservación de la vida. Ahora, esa pulsión de vida está entremezclada, dice Freud, y funciona de alguna manera conjugada con una pulsión de muerte, que tiende a la muerte del ser humano. Y esa pulsión de muerte se manifiesta en la pulsión de destrucción. Todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida, está de alguna manera inmerso en estas pulsiones. Cuando nosotros comemos, para poder comer, masticar, estamos, por un lado, siendo presos de la pulsión de vida, de conservación, porque si no comemos nos morimos, y estamos disfrutando la comida y todo lo que le ponemos a la comida, pero a la vez también estamos poniendo nuestra pulsión de muerte, nuestra pulsión de destrucción, el masticar, por ejemplo. ¿Se entiende esto? Cuando masticamos carne, por ejemplo, estamos de algún modo utilizando nuestra pulsión de destrucción. ¿Qué va a decir Freud? Que esas pulsiones están de algún modo limitadas por la cultura, por la civilización. Nosotros tenemos nuestra cultura que nos dice: loco, rescatate, no le pegué un palazo a nadie cuando te calentás, cuando te enojás. O tenés ganas de tener relaciones con una chica o una chica, no te le tires encima en medio de la calle, ¿no? Sino que invitarlo a tomar algo, ¿no? Hagamos todo un proceso, ¿no? Esperá que te diga que sí, ¿no? ¿Se entiende? No le pegues un palazo como el hombre Neandertal y te la lleve de los pelos hasta tu casa, ¿no? Eso, dice Freud, es la cultura, es la civilización, que a nosotros nos está poniendo límite. Nosotros desearíamos tirarnos encima de una chica o de un chico, ¿no? Ahí está María Victoria que asiente con la cabeza. Bueno, sí, claramente todos tendríamos ganas de hacer eso, ¿no? O cuando alguien nos encierra con el auto, bajarme y pegarle tres tiros en la cabeza, ¿no? O cagarlo a trompada a alguno que nos cae mal o alguna que nos cae mal, pero no lo hacemos. ¿Por qué no lo hacemos? Porque desde muy chico interiorizamos la cultura, ¿no? Que nos dice: no, che, no hagas eso, rescatate. ¿En dónde está esa cultura nuestra? ¿En qué parte de nuestra psique, qué parte de nuestra subjetividad? Lo que Freud llama el super yo.
El super yo es la instancia dentro de nuestra psiquis, dice Freud, de la vigilancia y del castigo. ¿Eh? Este que nos dice todo el tiempo, calmate, boludo, no seas pelotudo, ¿eh? Rescatate, no te le tires encima, no le pegues, no grites, come con el cubierto. ¿Eh? Eso es el super yo. ¿De dónde viene el super yo? Esto es mucho más complejo. Es el heredero del complejo de Edipo. Que el complejo de Edipo, como ustedes saben, es una tendencia también, según Freud, innata de todos nosotros, a acostarnos con nuestra madre y a matar a nuestro padre. Pero a su vez, esto, en los tiempos primitivos, fue limitado también por la cultura, por la sociabilidad, y en algún momento hubo un proceso que nos hizo interiorizar la cultura y las normas que nos dicen calmate, rescatate, tranquilízate, no mates a nadie, etc. ¿No? ¿En qué se manifiesta la cultura? En el no matarás. Ese mandamiento que ustedes conocen, religioso, es también un mandato normativo, cultural, civilizatorio. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende? Bueno, ¿por qué es importante Freud y por qué es importante esta cultura psicoanalítica? Porque lo que dice Freud, o la teoría psicoanalítica, es que el delincuente es el que desborda la cultura. Es aquel al cual la cultura no lo pudo contener, no pudo controlarlo, y entonces delinque. Deja libradas sus pulsiones. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende? ¿Por qué es importante esto? Porque nos va a servir para pensar más adelante algunas políticas públicas que piensan siempre el problema del delito y el control del delito justamente haciendo énfasis en el control de las instituciones. Esto que dicen, por ejemplo, y para que no sea más delito tiene que haber más educación. O el problema es la falta de socialización en las familias, ¿no? La falta de valores. ¿Quién delinque para alguno? Ustedes lo van a escuchar en los medios de comunicación todo el tiempo, esto, ¿no? De boca de supuestos expertos, ¿no? Que se sientan y dicen, no, bueno, el problema acá es que esta persona, el padre no estaba con él, entonces como la mamá tampoco, y la mamá tampoco, lo abandonó la mamá, entonces como lo abandonó la mamá, él le quedó un trauma, entonces a partir de ahí, él tuvo que pasar al acto en cada una de sus acciones. Es importante esto, porque si lo comparan con lo que dice Merton, Merton dice, el problema no es el defecto de socialización, el problema no es la falta de socialización, el problema es la socialización exitosa en el capitalismo, en los mandatos culturales del capitalismo. ¿Lo recuerdan a esto? ¿Lo recuerdan o no? Porque estoy hablando en chino. ¿No? ¿No se acuerdan? ¿Recuerdan? Merton hablaba de dos estructuras, la estructura cultural y la estructura social. Él decía, bueno, el que comete un delito es un innovador que persigue la cultura propia del sueño americano, la cultura propia del capitalismo americano, que es la cultura del éxito. Ahora, para llegar a eso tiene que haber estado socializado en esa cultura. Tiene que perseguirlo porque es algo que se ha aprendido, no es que lo tiene incorporado innatamente, sino que lo incorporó en un proceso de aprendizaje. Entonces persigue el éxito desesperadamente y como no lo puede conseguir, utiliza medios ilegales. Un buen ejemplo de innovador de Merton, que les puede servir para pensar el problema, es la película Scarface. ¿La vieron la película Scarface? Con Al Pacino, una película vieja, pero un peliculón. Bueno, miren esa película también. Si quieren, criminología y cine es mi próxima, ya les dije, mi próximo curso, lo vamos a hacer. Porque cuando ves la película entendés todo. Cuando ves la película entendés todo. Hay una película con Johnny Depp, que no me acuerdo cómo se llama, la película, después les voy a decir porque está en Netflix, me parece, o en Amazon, no me acuerdo, en alguna de estas. Que la película empieza, el tráiler empieza diciendo el protagonista, el problema no es cometer un delito, sino que te encuentren, dicen.
No, para que piense en la teoría del etiquetamiento, ¿no? Que vino con Marcelo, ¿no? En el tráiler ya lo dice, después se las paso, después se las subo al Facebook, la película. Y les voy a subir un par de tráilers de películas también que les puede servir. ¿Se entiende esto? ¿Por qué es importante además esta idea? Porque hay políticas públicas en materia de seguridad que están pensando en esto, en la seguridad del control, de reforzar los controles. Políticas de prevención social, por ejemplo, ¿no? Que dicen, bueno, hay que reforzar la escuela, hay que reforzar los clubes de barrio, hay que reforzar las vecinales. ¿Para qué? Para que se controle mejor. ¿Por qué? Porque el problema es que hay que controlar esas pulsiones innatas del ser humano. ¿Para qué? Para que aquel que es siempre un criminal en potencia, porque si lo pensás en términos freudianos, todos somos criminales en potencia, pueda ser controlado por las diversas instituciones que existen a nivel social. Hay un autor que se llama Norbert Elias, que escribe un libro que se llama El proceso de la civilización, a ver si lo tengo por acá. Les muestro la tapa. Pero bueno, hay que encontrarlo. Bueno, no importa. Acá está. Este libro, El proceso de la civilización, se ve acá, que utilizando a Freud habla de esto también, de los procesos civilizatorios en términos de cultura, y cómo en los últimos siglos se ha dado un proceso donde, entre otras cosas, el Estado ha tenido el monopolio de la fuerza, dice Norbert Elias. Ese proceso es un proceso, dice Norbert Elias, de civilización, de la cultura. Esto también lo dice Freud, El malestar de la cultura. Un texto muy lindo también para leer, al que le interesen estos temas, El malestar de la cultura es un lindo libro para leer esta cuestión, ¿no? Pero bueno, cuando se habla, por ejemplo, del patrullaje policial, ¿no? Cuando se habla de mayor patrullaje, ¿de qué estamos hablando? De mayor control. ¿Para qué? Para controlar a aquel que puede verse preso de sus impulsos. ¿Se entiende esto? ¿Lo van captando un poco la articulación de los conceptos? Esto igual lo vamos a seguir trabajando, pero ¿se va entendiendo o les parece chino? Díganme, porque es importante que yo sepa dónde estamos parados. ¿Lo van entendiendo o no? Háganme algo con la cabeza, háganme, no sé, díganme algo en el chat. Díganme algo. Sí, se entiende. Muy bien, yo necesito esa seguridad, esa reafirmación. Muy bien. Saben que tenemos control de lectura el lunes, ¿no? ¿Lo publicó eso Marcelo o no? ¿No lo saben? Se están haciendo los que no lo saben, no lo quieren saber. No, ahí no lo sabíamos, aparece, profe. ¿Eh? Que no lo sabíamos. Bueno, tienen control de lectura. Si la mala noticia de contárselos. Por eso decidimos dar clases sí o sí hoy, porque le vamos a suspender, pero bueno, como no nos dan los tiempos. Ahora, si quieren, en 5 minutos lo explicamos, lo del control de lectura, cuando termine. Bueno, por último, y no por eso menos importante, la teoría de las subculturas. Profe, antes de que siga, ¿puede explicar de vuelta la vinculación de Freud con Merton? No, en realidad Merton lo critica a Freud. En el texto que él tiene, que es Estructura Social y Anomia, en un apartado, él dice, bueno, en realidad lo que dice Freud es equivocado, porque en realidad el sujeto no comete delitos por una falta de socialización, sino en su idea, quien comete delito está socializado en los valores del sueño americano, del éxito capitalista, de la meritocracia, de la competencia, de alcanzar el éxito en cualquier medida y a cualquier costo. Es como dice el colectivo feminista, ¿no? El que comete un delito propio de la violencia de género no lo hace por ser un anormal, un enfermo o alguien distinto, sino es alguien socializado en el patriarcado. ¿Lo escucharon esto alguna vez, no? Hijos sanos del patriarcado, ¿no? Esta idea del hijo sano del patriarcado.
¿Qué significa? ¿Qué está pensando quien muy inteligentemente pensó esta idea, digamos? De algún modo está, lo que está diciendo es alguien que está socializado desde siempre, desde que nace prácticamente, en los valores del capitalismo y los valores de, en el caso de la violencia de género, en los valores del patriarcal o del machismo. Aprendió a ser macho. No es que es un enfermo, alguien distinto, un anormal, y lo tenemos que excluir porque, no, mira, este es un tipo totalmente distinto a los demás. No es un perverso. ¿Se entiende esto? Que en esta idea del positivismo de, bueno, no, el que comete un delito es un sujeto anormal. ¿Vieron que esta es la idea un poco del delincuente que se transmite de los medios de comunicación, de un poco de la opinión pública, ¿no? Cuando no podemos explicarlo, porque hay un tipo que mató a 20 personas con una ametralladora en Estados Unidos, entró a una escuela y mató a todos sus compañeros, en estos casos bien yanquis, lo primero que se dice es, y es un enfermo, ¿no? Y se empieza a buscar en el pasado del tipo traumas que haya sufrido, o sufrió bullying, le pasó algo. Bueno, lo que dicen algunos autores, dicen, en este caso Merton, en realidad el que agarra una ametralladora y tirotea a todos sus compañeros, en realidad lo que está haciendo es algo que es propio de la normalidad de la cultura norteamericana, que agarra un arma de fuego y cagarse a tiros. Está socializado en los valores norteamericanos. Es un extremo, es alguien que va al extremo en eso. ¿Se entiende esto? Ahora, no es parte de la normalidad yanqui que un tipo agarre un arma y le pegue un tiro a otro. ¿Por qué? Porque desde un punto de vista, los norteamericanos, los yanquis, están impulsados incluso por algunos presidentes como Trump a usar armas. Hay una norma en la Constitución que permite a los norteamericanos usar armas y tener armas, prácticamente comprarlas en un kiosco. Es más fácil en algunos estados en Estados Unidos comprar un arma que comprar alcohol para un menor. Lo saben a esto, ¿no? O sea, no, es casi imposible que un menor compre alcohol. Tome alcohol. Ahora, un arma la consiguen así nomás. La compran en un kiosco, si quieren. Entonces, ahí está la idea, ¿no? El sujeto que comete un delito, ¿es un anormal? ¿Es un perverso? ¿Es un enfermo? ¿O es alguien como nosotros que por diversas condiciones, que bueno, que ya la vamos a estar viendo un poco más adelante, ustedes algo vieron con Marcelo también, se encuentra en un contexto de socialización en los valores culturales de una sociedad dada, de cualquier sociedad? ¿Se entiende esto? ¿No? Y ahí está la contraposición entre Merton y Freud, porque Freud va a decir, bueno, el que comete un delito es alguien que está siendo llevado por sus pulsiones y donde la cultura no le pudo poner un freno, donde la sociedad no le pudo poner un freno con sus normas. El no matarás, el no robarás, no sirvió. La autoridad del padre no se internalizó suficientemente en ese super yo. ¿Y qué va a decir Merton? No, flaco, Freud, estás equivocado. En realidad, ese sujeto no es un sujeto que innatamente tiene pulsiones de muerte y que esas pulsiones lo desbordan en algún momento, sino que es un sujeto que está socializado en los valores del capitalismo y eso lo impulsa a delinquir, porque quiere tener éxito, y como quiere tener éxito y no tiene los elementos para poder tener éxito, porque no tiene las oportunidades concretas para conseguir el éxito, porque nació en un barrio popular, va y roba con una 9 milímetros y de esta manera tiene las zapatillas Nike, que es un símbolo de éxito en la sociedad capitalista. O tiene guita para gastar en diversas cosas que lo convierten en un sujeto exitoso. Se puede comprar la moto, se puede comprar el auto. ¿Entiendes eso? Profe, eso no sí. Se relaciona un poco, que creo que lo toma de ahí, con lo que plantea Young, lo de, no me acuerdo cómo se llama lo que plantea. Sí, el concepto de privación relativa, claro. El privación relativa. Claramente, por eso yo siempre les digo, miren un poco las articulaciones entre los conceptos. Lo que hace Jokian es
utilizar este concepto de Merton y reformularlo en el concepto de privación relativa. ¿Entienden esto? Bien. Último, subculturas. Las subculturas es una teoría que aparece a partir de la década del 50. Los autores los primeros autores de las subculturas son discípulos de Merton, justamente, y van a ver, ahora cuando los trabajemos, cómo está de algún modo construida la idea de las subculturas a partir justamente de la idea de tensión de Merton. Es decir, son continuadores de la idea de Merton, en realidad. Básicamente, hay un autor que se llama Albert Cohen, que es discípulo de Merton, y él trabaja esta idea de tensión de Merton, pero le da una vuelta para construir la idea de subculturas. ¿Qué dice Cohen? Cohen dice, los jóvenes de sectores populares, porque Cohen trabaja justamente jóvenes de sectores populares, las bandas, las banditas de pibes, delincuentes, los pibes choros, diríamos, para usar un concepto nuestro, digamos, una idea nuestra, cometen delitos que no son instrumentales. ¿Qué significa esto? Que no son instrumentales. Que la delincuencia de estos jóvenes es una delincuencia altamente expresiva, comunicativa. Quiere comunicar algo. Quieren expresar algo a través de la violencia y el delito. ¿Me van siguiendo? Eso es un punto muy importante porque hasta ese momento toda la cuestión del delito y las causas del delito se explicaba a partir de una falencia, lo hablamos, el déficit, ¿no? Un déficit de socialización, un déficit de educación, un déficit socioeconómico. Alguien delinquía porque quería tener más ingresos o quería salir de la pobreza, o bien quería ser exitoso, como decía Merton, pero a través de algo instrumental. Lo que no se podía explicar, dice Cohen, es la delincuencia que no era instrumental. O sea, alguien que no quería obtener ingresos. El pibe que va y rompe toda la puerta de una escuela, escribía graffiti, se agarra trompada con otro, ¿no? Esta cosa de los rugbyers que se agarran trompada con otro grupo de rugbyers. Los pibes que se agarran a tiro con otros pibes sin motivo aparente, ¿no? Y es una falencia porque mucha de la delincuencia, mucha de la criminalidad que nosotros tenemos acá en Rosario no se explica a partir de lo instrumental. Yo les dejé una nota del diario donde una fiscal decía que el problema del delito estaba vinculado a las disputas territoriales, ¿no? ¿Y qué dice la fiscal? El 75% de los hechos delictivos de homicidio en Rosario se explican por el narcotráfico, por disputas territoriales. ¿Qué está diciendo la fiscal? ¿Qué está imaginando la fiscal? Grupos de narcotraficantes que se están cagando a tiro y se matan entre sí. ¿Para qué? Para tener más territorio de venta. ¿Qué es esto? Esto es delincuencia instrumental. ¿Se entiende esto? Estás queriendo obtener un resultado que es puramente económico. ¿Se entiende esto? Por eso instrumental. Quería obtener un objetivo económico. Ahora, ¿qué dice Cohen? Las subculturas no tienen un objetivo económico, porque el pibe, cuando escribe con graffiti, New el puto, no está, de algún modo, haciendo algo instrumental. El pibe que se agarra a tiro con otro de la bandita de la esquina para construir respeto y reconocimiento no está queriendo obtener un ingreso, no está cagándose a tiro para tener más plata. ¿Se entiende esto? Sino que lo hace por otra cosa, por algo simbólico. Y acá es muy importante esto, porque hay un concepto que es el concepto también importante de que los sujetos estamos en un entramado simbólico, y eso es la cultura, ¿no? La diferencia entre los seres humanos como animales y otros simios es nuestro entramado simbólico.
Nosotros estamos en un entramado de símbolos y vivimos presa de ese entramado simbólico. Todo lo que hacemos está en ese contexto simbólico. El lenguaje, que es lo que nos diferencia de los animales, el lenguaje es lo que de algún modo sella ese entramado simbólico. ¿Se entiende esto? La cultura es eso. Es un conjunto de símbolos y de signos que de algún modo nosotros tienen un significado para nosotros, esos símbolos. Piensen en cualquier actividad de su vida y van a ver que lo simbólico está presente. Piensen en cualquier cosa. Cualquier cosa. La forma en que ustedes están vestidos, ¿no? Todos de yoguineta, por lo que veo, ¿no? De acá se ve claramente. Ahora, si van a salir mañana, ¿no? Las chicas se van a poner seguramente van a salir mañana a un bar de Pichincha, no salen con la yoguineta que están ahora, ¿no? Las chicas se pondrán un vestido, tacos, qué sé yo, se van a maquillar. O no, digo, pensando en lo simbólico de lo que se le exige a una mujer en términos de mandatos culturales, porque también es una exigencia, ¿no? De cómo debe vestirse, ¿no? Y los tipos nos vestiremos de alguna manera también, un poco más formal, o no, pero seguramente nos vamos a ir en jogging, y así nomás, ¿no? Vas a un casamiento y te vestís de una forma que seguramente no es la joguineta que ustedes tienen puesta ahora, ¿no? ¿Por qué? Porque usted viene un entramado de símbolos. Y vestirse de una determinada manera es un símbolo, es un signo. Y tiene una cuestión simbólica, que en definitiva tiene diversos significados. ¿Por qué ustedes se visten para ir a un casamiento de una determinada manera? Y porque hay otros que van a evaluar esa manera que ustedes se van a vestir. Y seguramente ustedes quieren ser aceptados por esos otros. Y eso tiene un contenido simbólico. ¿Me van siguiendo esta idea? Esta es la idea de cultura. ¿Qué dice Cohen? Cohen dice, los jóvenes sectores populares, que él estaba investigando, estos jóvenes delincuentes, estos jóvenes, estos pibes choros, son criados en un marco de una cultura determinada, que es la cultura de los sectores populares. Y eso se les implica un estatus de base, un estatus de base. Ese estatus de base es un estatus que se enfrenta cuando ellos se encuentran con la interacción con otros sectores, con otras clases, particularmente con la clase dominante, que Cohen dice es la clase media. Ese estatus que tiene el joven y esos valores culturales se enfrentan con los valores culturales de la clase media, que es la clase dominante. Que en Estados Unidos, que es donde está escribiendo Cohen, tienen que ver con estos valores que marcaba también Merton, ¿no? La meritocracia, la competencia, el éxito, el autocontrol, la austeridad, la educación, la cortesía, determinadas cuestiones que tienen que ver con valores culturales propios de la clase dominante, dice. Cuando se encuentran en un espacio donde esa clase dominante le dice, flaco, tenés que adaptarte a esta cultura, y ese espacio es la escuela pública, hay una crítica a la escuela pública, estos jóvenes tienen tres opciones. O bien, aceptan la competencia con estos valores culturales y compiten en base a estos valores culturales, que es el conformista de Merton. Recuerdan que Merton hablaba del conformista, que es el que aceptaba los valores de la clase dominante y competía de acuerdo a esos valores, ¿no? Luego va a tener el retraído, que es aquel que sale de la competencia, sale de la competencia de esta sociedad meritocrática, competitiva, etc. Y en tercer lugar tenemos el formar una subcultura, que es revertir estos valores de la clase dominante, construir
un grupo, que es una subcultura criminal, que construye otros valores distintos a los dominantes. ¿Para qué? Para construir respeto y reconocimiento. Para sentirse aceptado. Entonces, según la lógica de Cohen, un pibe que rompe la escuela del barrio, lo hace para que los amigos vean, mirá cómo se la banca Pedro, mirá cómo se la banca este pibe, es el malo del barrio. Y eso produce reconocimiento. Esto ya lo vamos a ir viendo más en detalle. No, quédense con esto, pero ya lo vamos viendo más en detalle. ¿Profe? Sí. Puede ser, porque la clase pasada me parece que hablamos algo de la inseguridad ontológica. ¿Puede ser que tenga algo que ver también con eso? Sí, tiene que ver con esto. Tiene que ver con esto, ¿por qué? Porque la inseguridad ontológica, ¿de dónde surge esta inseguridad ontológica que es propia de nuestra época, digamos? De la inseguridad biográfica, ¿no? Inseguridad ontológica parte de la base de inseguridad en el ser, digamos, ¿no? La inseguridad en el yo, en el sí mismo de cada uno de nosotros. Y lo que va a decir Jock Yang es: la inseguridad ontológica es la crisis de identidad, producto de la ausencia de instituciones firmes que permitan anclar nuestra identidad. ¿Se entiende esto? Esto tiene que ver con la modernidad tardía y la idea de todos los sólidos se desvanecen en el aire, ¿no? La flexibilidad absoluta. ¿Qué ejemplo tenemos de la flexibilidad absoluta? La flexibilidad laboral, por ejemplo, ¿no? En la época de nuestros abuelos, en el caso de ustedes, bisabuelos, digamos, una persona podía entrar a un trabajo a una misma fábrica, por ejemplo, y jubilarse en esa fábrica. Hoy eso es imposible. Y cada vez es más difícil tener un trabajo en blanco. Hoy leía, por ejemplo, está en la capital, un dato: hay más gente que recibe la asignación universal por hijo que gente que recibe asignaciones patronales por estar en blanco en un trabajo. ¿Esto qué significa? Que hay una situación de inestabilidad laboral, de flexibilidad laboral, de precarización laboral, muy patente en esto de Uber, Rappi, Pedido Ya, etc. Es decir, personas que ni siquiera tienen un empleador, sino que son empleadas por una aplicación nada más, que ni siquiera hay una persona física que las emplea, que marca las dificultades para construir identidad. Estas dificultades para construir identidad, que implica poder construir respeto y reconocimiento, que es en realidad lo que todo ser humano quiere en su vida, ¿no? Porque a nosotros no nos interesa la plata, no nos interesa otra cosa que no sea ser aceptado, ser querido, de algún modo, que es un poco lo que atraviesa lo que dice Merton, un poco lo que atraviesa lo que dice Cohen y también lo que va a decir Yang, ¿no? La subcultura es una forma de enfrentarse a esta crisis. A esta crisis que nos contrapone la sociedad capitalista y los valores que atraviesa la sociedad capitalista. ¿Por qué? Porque si a vos te dicen que tenés que ser exitoso y para eso tenés que alcanzarlo a través de tu propio mérito, indefectiblemente, dicen estos autores, vas a buscar una alternativa para llegar a ese éxito económico. Que no es una cuestión de lo material. No es el auto por el auto en sí mismo, sino es el auto en su simbolismo, en su significado cultural. ¿Por qué querés tener una Ferrari? Para ser considerado exitoso. ¿Para qué un pibe que vive en un barrio quiere tener moto? Para que los demás digan tiene moto y las chicas le den cabida. Yo me acuerdo, nosotros trabajamos en algunos barrios de Rosario, que una de las cosas que te decían los pibes cuando hablabas con ellos, pibes que estaban en una situación muy, 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 muy compleja en términos sociales y económicos, muy, pero muy. Lo que ellos te decían es:
Y ahora las chicas no nos dan pelota, no nos dan pelota, no nos dan cabida, dice, porque ya no somos machos, bro. Eso revela claramente la necesidad de reconocimiento y respeto. Como cuestión simbólica. Si, una cosa también te decían los pibes, si tenés moto, las pibas te dan cabida. ¿Qué significa que te den cabida? Reconocimiento. Reconocimiento. Y Merton lo va a decir también, muy claramente, cuando habla de esto. Él va a decir, bueno, el éxito no es solamente el éxito económico, pero el éxito no se mide en términos económicos. Lo económico es lo que simboliza en el capitalismo el éxito. O sea, si yo tengo un auto, si tengo una casa, si tengo un buen trabajo, o tengo un cargo, las demás personas me van a respetar. Y yo voy a sentir que soy mejor. Y ahí las posibilidades de tener una crisis de identidad son menores. Ahora, en el capitalismo y en la modernidad tardía, lo que dice Young, esto es tremendo, porque la precariedad de la vida es muy grande y no existen instituciones firmes como existían antes. Nada es firme. Nada es firme. En la modernidad tardía. No hay trabajo firme, no hay escuela, la gente vive precarizada, hay crisis económica, los trabajos duran poco tiempo, el trabajo accesible, agarrar una bicicleta y hacer pedido por la ciudad, con el riesgo de que te maten. ¿Se entiende esto? Y lo que va a decir Cohen es que las subculturas son una forma de responder a esto, a estos valores culturales dominantes. Y lo que hacen los jóvenes de los sectores que él estudiaba es cambiar la cultura y construir una cultura distinta. Una cultura que está orientada, dice él, a la violencia expresiva, a la malicia, al hedonismo, es decir, el placer inmediato, al machismo, a la hipermasculinidad. Lo que dice Cohen es, una subcultura es una cultura dentro de la cultura, pero una cultura distinta. ¿Por qué? Porque no pueden adaptarse a la cultura dominante. ¿Se entiende esto? Ahora, y con esto ya terminaba porque chicos, eso es re tarde. Dos autores, Matza y Sykes, en un texto que se llama Técnicas de neutralización, que está también dentro de lo que son las subculturas, van a decir, no, está equivocado Cohen. No es así. En realidad, los jóvenes que nosotros estudiamos, jóvenes delincuentes, no piensan que está bien, que es un poco la idea de Cohen, ¿no? No piensan que matar está bien. Todo lo contrario, son defensores de la propiedad privada. Son defensores de la meritocracia, dicen estos autores. Y eso es muy interesante porque si ustedes se toman el trabajo de hablar con, de hacer entrevistas en general a personas de diversos sectores sociales, no van a encontrar formas de pensamiento muy distintas que tiene una persona de clase media, que la que tiene una persona de clase alta, que la que tiene una persona de sectores populares. Van a decir más o menos lo mismo. No les van a decir, che, robar está bien cuando cometen un delito. No, van a decir, está mal cometer un delito. Lo que dicen ellos es que los mecanismos que funcionan son mecanismos de justificación. Son técnicas de neutralización. Algo que usamos todos, ¿no? Cuando vos sabés que algo es desviado, que algo está mal, sabés que está mal lo que hiciste, inmediatamente buscás una justificación. Ellos dicen, funciona como las causas de justificación del derecho penal. ¿Vieron las causas de justificación en derecho penal que ustedes tienen en penal 1? ¿No? Bueno, estas son causas de atenuación de la responsabilidad. Cuando nosotros hablamos con cualquier madre de una persona que está preso, lo primero que dicen es, y el problema es la junta, son los amigos. ¿Eso qué es? Es una técnica de neutralización. Cuando ustedes se mandan un moco, piénsenlo ustedes, ¿no? Se mandan una cagada. Cualquiera, ahí Mauro se está riendo.
se está acordando de alguna cosa que pasó el fin de semana. Valentina también se ríe. Se está sonriendo. Piensen en cualquier cagada que ustedes se mandaron. Lo hayan descubierto o no. Lo hayan descubierto o no. Cualquiera, cualquiera. Lo primero que hacen, ¿qué es? En su cabeza, para ustedes mismos, justificar lo que hicieron. No, porque yo la verdad que le pegué una piña a este, me agarré a piña a este, porque siempre me molesta. O, no, la verdad que estaba re borracho, entonces agarré y le toqué el culo a esta mina. Yo no soy así. El discurso de aquel que es consumidor problemático de sustancias es el discurso de la técnica de neutralización. No, porque el problema es la droga. Todas las políticas de droga en la Argentina están edificadas a partir de esta idea de que el problema es la sustancia, el problema es algo que es un objeto inanimado. Entonces, cuando alguien comete un delito y se había tomado un saque de merca y se había tomado una jarra loca, ¿qué dice el pibe? No, lo que pasa es que estaba resacado, me empastillé y estaba sacado. Esa es una técnica de neutralización de las que hablan Matza y Sykes. Vos sabés que está mal, pero neutralizás tu culpa, acá hay también algo freudiano, ¿no? El sentimiento de culpa, ¿con qué? Con una técnica de neutralización. El que no paga impuestos, ¿qué dice? Y el Estado se roba todo, los políticos se roban todo, ¿no? Eso es una técnica de neutralización. El problema es mis amigos me llevaron, es culpa de mis amigos que me llevaron y me hicieron tal cosa. Técnica de neutralización. ¿Qué decía? Piénselo más en términos generales. ¿Qué decía? Hoy me dijo un juez, algo brillante, me encantó, porque técnica de neutralización, le dije yo. Dejó preso un tipo que él en su interior sabe que no tiene que estar preso. ¿Qué me dice hoy? Ese tipo no tiene que estar preso. No dormí en toda la noche, pero lo dejó preso. ¿Eso qué es? Una técnica de neutralización. ¿Por qué? ¿Qué me dice? No me queda otra, no me queda otra, no me queda otra porque la ley dice que tiene que estar preso. ¿A quién le está echando la culpa? A una autoridad superior. Esa autoridad superior es a quien yo responsabilizo. Técnica de neutralización. ¿Se entiende? Todos los genocidios, cualquier genocidio, el genocidio argentino en la dictadura, el genocidio del holocausto judío, lo que hace cuando bombardean un país, Estados Unidos, como hace en los últimos 50 años, van a escuchar, si ustedes prestan atención a los discursos son discursos de técnica de neutralización. Hay un enemigo que nos amenaza, al cual nos tenemos que anticipar. ¿Qué decía Videla? Si yo no intervenía, no hacía desaparecer, no torturaba, no mataba, íbamos a tener un pañuelo rojo, una bandera roja, porque el comunismo no iba a invadir. Ese es el discurso de guerra de Videla, de la dictadura argentina, ahora que estamos pronto al 24 de marzo. Y todavía todos los que son juzgados por este tipo de delitos, su discurso de defensa es el discurso de guerra. Estábamos en guerra. ¿Qué decía Hitler? Tenemos que eliminar a los judíos porque si no, nos van a destruir, porque son un virus. Es el discurso inmunológico. Y los discursos de los jueces, cuando uno les hace entrevistas, los jueces penales, cuando dejan preso a una persona, que ellos saben que no tiene que estar preso, le da culpa dejarla presa, por diversas razones, el discurso de los jueces, yo he hecho entrevistas a jueces, es, bueno, la ley me dice que lo tengo que dejar preso. Eso es una técnica de neutralización. Es poner en otro mi responsabilidad. Lo cual lo hacemos todos. A niveles chiquitos, a niveles grandes. Lo hace un político, lo hace un juez, lo hacemos nosotros en esta vida diaria. Cuando queremos justificar un hecho que consideramos delictivo. O desviado, aunque no sea delictivo, una infracción. ¿No? ¿Qué es lo primero que hacemos? Echarle la culpa a alguien.
buscamos a alguien echarle la culpa. Bien, son casi las 8 de la noche, chiques. Perdonen que les hice muy rápidamente un raconto. Espero que hayan entendido algo, no se hayan confundido mucho, porque la verdad que metí muchas cosas en muy poco tiempo. No me gusta dar las clases así, pero visto y considerando que ustedes tienen que rendir con esto del control de lectura, quería terminar la clase. Control de lectura, últimos 5 minutos para eso que a ustedes les interese, seguramente. Marcelo va a estar publicando un poco en qué consiste. Es muy sencillo, no se asusten, no es un examen, no es un parcial, no tiene esas características. Lo que tienen que hacer es leer los materiales obligatorios, y lo que les vamos a tomar es verdadero o falso, o multiple choice, de los textos. O sea que lo que ustedes tienen que hacer es leer los textos. No van a ser difíciles, pero como la palabra lo indica, es un ejercicio de control. O sea que ustedes tienen que haber leído, porque los multiple choice o los verdaderos o falsos van a estar referidos al texto. O sea que con solamente escuchar la clase no les sirve. La clase es un complemento. ¿Se entiende esto? Tienen que por lo menos leerlo. Y por supuesto las clases les sirven a ustedes para extraer lo más importante. No le vamos a preguntar cosas raras, no le vamos a preguntar cosas que no se hayan dado en clase. Ustedes si vienen a clase y han tomado apuntes, por ejemplo, ya tienen un mapa de lo que puede entrar en el control de lectura. Así que yo entiendo, mi recomendación, con una lectura de todos los materiales, una lectura va a estar bien. Si ustedes estuvieron viniendo a clase, más o menos. Profe, ¿y hasta qué textos entran en el control de lectura? Eje 1 y eje 2. Sí, eje 1 y eje 2. Nada más, por eso me apuré un poco con esto. Profe, y el tema del realismo de izquierda, dijo usted el tema ese, nosotros no lo habíamos dado. ¿Ese a dónde lo podemos ver? Bien, realismo de izquierda, hay un texto que no sé si está obligatorio o no, que es la introducción al quehacer con la ley y el orden. Lo tienen como obligatorio, yo no sé ahora, porque no me fijé eso. Yo me parece que lo vi como obligatorio. Está como obligatorio, bueno, es la introducción. Si quieren, ahora lo vemos en 5, yo no tengo apuro, si quieren 5 minutos lo vemos, 10 minutos, esto, el realismo de izquierda no es muy difícil. Si quieren un palote de esto, lo vemos. ¿Quieren que nos quedemos 5 minutos más y lo vemos? Y bueno, ya que estamos... Sí, ya que estamos, ya les cagué la vida, se las cago un poco más, digamos, sería así la idea. Bueno, básicamente, el realismo de izquierda es una corriente que aparece en la década del 80, del siglo XX, como una reacción a lo que se llamó la nueva derecha. La nueva derecha. ¿En dónde estaba encarnada la nueva derecha? Estaba encarnada en los gobiernos que aparecen en ese momento en los países centrales. Fundamentalmente, en Estados Unidos, Ronald Reagan, un presidente de derecha muy famoso, ex actor muy conocido en Estados Unidos, y en Inglaterra, el Reino Unido, Margaret Thatcher, la conocida por todos por la Guerra de Malvinas, ¿no? Ahí aparecen toda una serie de reformas, que fueron las reformas neoliberales de la década del 80, que acá en la Argentina llegaron a principios de los 90, ¿no? Y llegaron en gran parte del mundo occidental. En la mayoría de los países hubo reformas neoliberales, incluso en los países que no tuvieron gobiernos de derecha, por ejemplo España o Francia, ¿no? En Francia hubo, para ponerles un ejemplo, reformas neoliberales que ni la derecha se había animado a hacer, y el gobierno era socialista, ¿no? Y en España pasó lo mismo. ¿Qué significa esto? Que aparecen los discursos de mano dura por primera vez en seguridad. Esto lo vamos a seguir trabajando, ustedes no se preocupen, pero yo les hago un palote para que ustedes, un esquema para que ustedes le quede para el control de lectura. Estos gobiernos de derecha, de la nueva derecha, no solamente eran de derecha neoliberales en materia económica, social y muy conservadores en lo político también, sino además
muy conservadores en términos de políticas de seguridad. Fueron las políticas de ley y orden. Por eso el texto que ustedes tienen para leer se llama ¿Qué hacer con la ley y el orden? Porque hace referencia justamente a este eslogan de la derecha que es ley y orden. Orden y paz, ¿no? Está todo el tiempo presente esto en las campañas políticas, ¿no? En los eslóganes políticos, ¿no? Pero bueno, en los 80 era una novedad, hoy ya no lo es, ¿no? Bueno, el realismo de izquierda aparece como una escuela que está dentro de la escuela de la criminología crítica, que discute fuertemente con la nueva derecha. ¿Por qué ellos se dicen realistas de izquierda? Son realistas porque entienden que el delito es un problema, cosa que la izquierda muchas veces olvida, decían ellos. ¿Qué pasaba en ese momento? Algunos sectores de la izquierda polemizaban con la derecha diciendo que en realidad el problema de la inseguridad no existía y que estaba inventado por los medios de comunicación, que exageraban el problema de la inseguridad. El realismo de izquierda dice no, el problema en realidad existe, y existe para los sectores populares. Porque las principales víctimas del delito son los sectores populares. Porque no pueden pagar seguridad privada, porque la policía los protege menos, porque son los más criminalizados por la violencia institucional. ¿Se entiende? Entonces tenemos que prestar atención, porque además vamos a seguir perdiendo elecciones, nos va a seguir ganando la derecha con estos discursos, porque nuestro discurso es un discurso idealista, un discurso bobo. Entonces lo que ellos van a decir concretamente es que hay que prestarle atención al delito, hay que construir una política de izquierda, pero una política realista de izquierda, que aborde el problema del delito y el control desde el punto de vista más integral. Nosotros lo decíamos en la primera clase, pensando esto en un cuadrado que tiene cuatro vértices: el Estado, el delincuente, la víctima y la sociedad civil, que interactúan, y las políticas públicas tienen que estar orientadas a abordar esa interacción entre los cuatro vértices. No pensar el problema de la inseguridad solamente como una cuestión de ley y orden y aumentar penas, poner más policía en la calle y que haya más gente en la cárcel. Que esa es la idea de ley y orden, ¿no? Lo que dicen ellos es, no, el problema no se tiene que olvidar del abordaje del sistema penal. El sistema penal es un actor, pero después hay otros actores que hay que tener en cuenta, y esos actores interactúan para pensar la criminalidad. Lo hablábamos en las primeras clases, ¿no? ¿Se acuerdan? Para pensar la violencia de género tenemos que pensar la problemática no solamente desde el punitivismo, sino tenemos que pensar en la interacción de la víctima con la sociedad civil. Tenemos que pensar lo que hace el sistema penal con la víctima, por ejemplo. Eso es una cosa así, que aparece en un vértice distinto que el mero poner policías en la calle o aumentar las penas para los delitos vinculados a la violencia de género. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende cuál es el problema que ellos intentan resolver? O pensar, por lo menos, no sé si resolver, no sea ambicioso. ¿Se entiende, chiques? Sí, se entiende, profe. Todo esto, la idea es que ustedes lo tengan de una manera esquemática, lean los textos. Si quieren, escuchen de nuevo las clases, porque más o menos me parece que las estructuras las estuvimos dando, como para que ustedes lo puedan entender. No se vuelvan locos y locas con las cuestiones de articulación de estos conceptos. Les va a resultar difícil. Le va a resultar difícil. Yo estuve mucho tiempo para poder entender cómo interactúan estos conceptos entre sí. Porque además, ustedes estuvieron trabajando con Marcelo Shokyang, ¿no? Merton con energía y Katz con estructura, ¿no? Ese texto
es un texto donde hay muchos conceptos que se coordinan, de los que ustedes ya estuvieron viendo. Pero para llegar a eso, tienen que dar una lectura detenida, tienen que poder pensar los conceptos. Quizás todavía no están en condiciones de poder entender todo de la manera que les resulte más sencillo. Hoy les va a resultar difícil. La idea del control de lectura no es tampoco eliminar a nadie, nadie queda libre. Si les va mal, les damos una oportunidad para recuperar. Es una nota de concepto, o sea que no se chiflen con eso, no se vuelvan locas, ni locos, porque no es algo que define nada. La idea es que ustedes lean, puedan, como puedan en esta instancia, entender un poco lo que fueron leyendo, y esto es un ejercicio. Esto es un ejercicio nomás. Así que no se lo tomen como el fin del mundo. Sí, lo vamos a hacer en el horario de clase. La idea es que hagamos eso. Le vamos a dar 15, 20 minutos para armar clase, porque es un ejercicio muy cortito. No les va a resultar difícil si ustedes leen, si ustedes llegan a leer. No se preocupen para nada, porque no es difícil. ¿Está? Bueno, yo lo entretuve suficiente en este muy lunes, pero bueno. Queríamos terminar con esto. Cualquier duda de acá el lunes, porque no tenemos más clases, cualquier duda me consultan por los medios que tenemos ahí habilitados. ¿Está? Les comí la cabeza. Seguro, ¿no? Bueno, perdónenme. Lo hice por tu bien, diría alguno de nuestros padres cuando nos castigaban. Lo hice por tu bien. Bueno, nos vemos entonces el lunes que viene. Ahí les vamos a estar informando un poco en qué consiste esto. Cualquier duda me pregunto. Si necesitan consultas, si necesitan algo, vemos si armamos algo, si quieren alguna clase de consulta por Zoom, yo no tengo problema tampoco. Pero avísenme para no generar tampoco un espacio si no están muy interesados. Pero primero lean. ¿Está? Bueno, chiques, nos vemos entonces. Chao, profe, gracias. Chao, gracias, profe. Chao, profe. Gracias.